¿Hay alguna especie de ruido con relación a si que el gobernador sigue siendo el gobernador? Y creo que esta es una cuestión, es decir, de que no amerita mucha discusión. Es decir, nadie discute que el gobernador sigue siendo gobernador y que por lo menos administrativamente el vicegobernador debe asumir función. A ver, aclárelo usted, Mario. Que cabalmente, para adentro de la institución es mucho más claro que hacia afuera, hacia la población. Yo digo eso porque nosotros tenemos un estatuto, que es la ley madre de nuestro departamento y de nuestra institución, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y establece claramente cuáles son los procedimientos, cuáles son los casos. Y según el artículo 26 y el artículo 25, que hablan de la sustitución temporal o definitiva del gobernador, ninguna de las condiciones que requiere el estatuto se ha dado. O sea, el gobernador es Luis Fernando Camacho Vaca, en el entendido que él no ha perdido ninguno de sus derechos políticos y que ahora tiene solo limitada su libre locomoción. Él está en el territorio nacional, hay cómo comunicarse, sabemos dónde está, él puede tomar decisiones, puede estar en contacto con nosotros, seguir las políticas y además dictar algunas decisiones que debería desarrollar la institución. Entiendo que se trata de hacer un escenario político de confrontación interna que es inexistente. El gobernador es Luis Fernando Camacho Vaca, el vicegobernador es Mario Aguilera, su servidor. Y todo el resto del Ejecutivo Departamental está trabajando con total normalidad y estamos en condiciones de cumplir nuestras obligaciones administrativas e institucionales.